Ficción, Ertugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido en la realización de esta serie. Gracias a Dios, regresaste sano y salvo. Dios escuchó mis plegarias. Será exterminada. No volverán a ver la luz del día. Esta escoria no termina de cerrar la boca. ¡Basta! ¿Qué haces? Vamos. ¿No escuchaste las órdenes del jefe? ¿Incumplirás las órdenes del jefe de la tribu? No sé por qué. Suleiman, no estás bien. Llamaré a Chakosha para que venga a verte. No te preocupes, Jaime. Solo estoy cansado. ¿Dónde está el sillón del jefe? Fue obra de Kurdoğlu. Ven. Recuéstate. Tranquila. No te preocupes, cariño. Primero descansemos. Luego hablaremos de lo que ocurrió. ¿Sí? Y con un movimiento de su espada, le cortó la garganta al enemigo. Ojalá hubiera podido estar ahí para verlo. ¿Sabes algo? Cuando sea grande, quiero ser como Ertugrul. Seré tan fuerte y valiente como es él. ¿Lo viste? Superarás a todos los guerreros, Dundar. Hermano, Jigit me estaba contando cómo luchaste contra el enemigo. Él también fue muy valiente. ¿Te contó eso? Iré a ver a mi padre. Dime, chico, ¿cumpliste la tarea que te di? Cuando no estabas, le ocurrió algo a la tribu. Apedrearon la tienda de Halimé. ¿La apedrearon? Así es. Halimé estaba adentro. ¿Estaba adentro? Gracias a Dios, mi madre llegó y los ahuyentó. Luego la llevó a nuestra tienda. Sé que estás preocupado. Sé que soportaste mucho. Pero todo es temporal. Sabes bien cómo sobrellevar esas dificultades. No solo creé un problema para mí, también para los demás. Ten cuidado. No sé si debería estar furioso por la muerte de los guerreros o porque Karatoigar me tomara como prisionero. Nuestro jefe, mi propio padre, tuvo que rendirse para poder salvarme y eso me avergüenza. Y además, Ertugrul se convirtió en un héroe. Ellos plantaron la semilla, Karatoigar la cegó. ¿Acaso te estás culpando por haber sido triturado en el molino? Los verdaderos culpables lo disfrutan. Viene por ti. Bienvenido, Ertugrul. Salí para verte. Hermano, mamá tendrá lista la comida. Iré a ver. Mi corazón tenía razón. Volviste para cumplir tu promesa. Trajiste a mi padre y a mi hermano sanos y salvos. Te lo agradezco, Ertugrul. Gracias a Dios regresamos sanos y salvos.
Me enteré de lo que algunos hicieron cuando no estábamos, Halime. Me enteré de que algunos insolentes hicieron cosas imperdonables. Traicionaron a su jefe y sus costumbres para apedrear una tienda. No estabas aquí, pero la esposa del jefe, la gentil señora Jaime, los enfrentó como una eminencia. Ella me protegió. Pagarán por lo que te hicieron. Regresaste sano y salvo. Eso es suficiente. Gracias a Dios no tengo lugar para la ira en mis palabras o mi corazón. No te obsesiones por esas personas, Ertugrul. Estaban sufriendo. Perdieron a sus seres queridos por nuestra culpa. Tienes un corazón tan puro. Y las maldades que te hicieron pueden contaminarlo. En la vida que tenemos hay cosas buenas y malas. Cuando Dios trae una pena, Él también trae el remedio. Mi padre me dijo que estarás con nosotros hasta que dejemos el territorio selyúcida. Eso espero. Estaré junto al árbol. Con tu permiso, quisiera presentarte a una joven muy agradable. Gundokto, no deberías sentirte avergonzado. El que debería sentirse avergonzado es Ertugrul. Mira la situación en la que me encuentro. Mira cuán lejos caí ante los ojos de la tribu. Mi honor está destrozado. No te preocupes. Todos saben cuál es la verdad. El viento no mueve la roca. Recuérdalo. Rendirse no te sienta. Ahora ven a comer. Tu padre nos espera. ¿Qué pasará ahora? ¿Y si Karatoigar decide hablar? Haremos lo que sea necesario. La flecha salió del arco. Alcanzará a quien esté en su camino. Señor, si solucionamos para Karatoigar, encendimos el fuego en la tribu mientras Suleiman Shah no estaba aquí. ¿No crees que buscará a los culpables? Si empieza a investigar el asunto, mi cabeza rodará primero. Baibora, ahora estamos en una tormenta. Si tiemblas como una hoja seca, el viento te arrastrará. ¿Qué puedo hacer? Ve y escóndete por un tiempo. Te llamaré cuando amaine la tormenta. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer, señor? Debemos devolver el sillón del jefe que aseguramos en la ausencia de Suleiman Shah, ¿eh? Y Suleiman Shah sabrá que lo estábamos protegiendo. ¿Dónde está tu hermano? Está hablando con Halime. Lamento la tardanza. Oye, pequeña, ven, siéntate. En el nombre de Dios. Tuvimos que retrasarlo por lo que ha sucedido. Pero debo llevar la carta que me diste a Alepo, padre.
Los invitados también quieren ir. Pero no sé a dónde llegarán. Pero discutimos que al menos podemos ir juntos hasta Alepo. Si nos das el permiso. Decidiremos luego del festín. Y luego de los funerales. Está listo el pargo. Devolvimos el sillón del jefe al lugar donde pertenece. ¿Qué sucede? Kurdoğlu devolvió el sillón del jefe. Espera su permiso para verlo, señor. Dile que espere. Entonces dime, ¿quién te dijo en qué tienda se escondía Hamza? Vamos, escucho, habla. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? No puedo decirte, si lo hago me matarán. ¿Así que te matarán? ¿Quién te dijo que nosotros te perdonaríamos la vida si no hablas? ¿Ah? Habla, canalla. Las piedras que arrojaste a la tienda de Halime eran tan grandes como estas, ¿ah? Si hablas, podría salvar tu vida. ¿Quién te provocó para que atacaras la tienda? ¿Ah? Oye, Dogan. Estas valientes personas no merecen piedras pequeñas como jigarros. Me parece que estas grandes rocas son más adecuadas para ellos. Vaibora lo hizo. Fue Vaibora. ¡Santo cielo! Como
como si la locura de mi hermano, la terquedad de mi padre y la crueldad del enemigo no fuesen suficientes. Hay un traidor entre nosotros. Alguien que vende a su propia gente al enemigo. ¿Quién es el traidor? Aún no lo sé. Si lo supiera, lo castigaría con mis propias manos. Pero debe estar muy cerca. Entonces hay un traidor cerca aliándose al enemigo. Pero aún así te escondes en tu tienda sin decir nada respecto a eso, ¿no es así? No entiendes. Eres la única esperanza de la tribu. No se lo permitas. No dejes que otros deambulen ni que la unidad de la tribu se desarme por esas personas de las que no sabemos nada. Dices que no sabemos quiénes son esas personas. ¿Quiénes? Son de la dinastía Selyúcida. Numan resultó ser un príncipe y la joven, que menosprecias, es una sultana. Entiendo todo lo que nos ha sucedido. El problema que Ertugrul trajo a nuestra tribu lo ha sobrepasado. ¿Te quedarás sentado aquí solo y lo observarás o te levantarás y demostrarás de qué eres capaz? ¿No lo entiendes, Al-Chan? ¡Es él quien los está protegiendo! ¡Él es quien me salvó! ¡Él es quien salvó a mi padre! ¡Él es quien capturó a Karatoigar! Pero... ¡No hay peros que valgan! Basta. Vete. Estoy cansado. Con ayuda de Ertugrul, nos retiramos del territorio Selyúcida sanos y salvos. El resto es mi responsabilidad, príncipe. Puede estar tranquilo. Nos ayudaste muchísimo cuando más lo necesitábamos. No hay de qué, príncipe. Es mi deber. ¡Papá! Hijo. Estoy cansado de escapar. Siempre viajamos. Siempre huimos. Me asusta escapar, papá. Es la primera vez que tengo un amigo aquí. Por primera vez pude jugar. No quiero irme, papá. Quiero quedarme. Pero tenemos que irnos, hijo. Por tu hermana, por ti. Tenemos que irnos.
Vi esta yegua por primera vez en las montañas donde fui a conseguir mi título de guerrero. Por eso era distinta a las otras yeguas. Más salvaje. Más independiente. Fue difícil atraparla. Y aún más traerla a la tribu. Era muy testaruda. Luego bebió nuestra agua. Comió pan. Se domesticó. Como creía y confiaba en mí, comprendió cuánto la valoraba. Es tuya ahora. Si tú me lo permites, quiero llamarla sultana. Si Dios quiere, nunca se apartará de tu lado. Tenemos un largo viaje por delante. Aun si el final es inminente, el camino es nuestro. Gracias, Ertugrul. Cuidaré de Sultana muy bien. Estará a mi lado mientras tenga aliento. Disculpe, señor. Encontramos a la persona que provocó al público. ¿Quién fue? Vaibhuta. Espero que no te hayas aburrido de esperar. Yo sé que no te gusta esperar. En absoluto, señor. No esperaríamos hasta la muerte. Mejórate pronto, señor. Me alegra que estés sano y salvo. Lo que pasó está en el pasado. Quiero que me cuentes qué ocurrió mientras yo no estaba. Algunos vieron a Hansa, señor, y sospecharon. Crearon algo de confusión en la tribu. Y entonces, Jaime apareció y puso a esas personas en su lugar. Jaime habrá puesto a esas personas en su lugar. ¿Y tú qué hiciste? Primero, reuní a los hombres en la tienda para tranquilizarlos. No quería que vieran la carpa vacía y pensaran que nadie los estaba guiando. Si no, se habría salido de control. Hicimos lo que pudimos y así controlamos la situación. Bien. ¿Y entonces por qué quitaste el sillón del jefe? Señor, mientras Jaime se ocupaba de sus propios problemas, no me pareció sensato que lidiara con los asuntos de nuestra tribu. Gracias. Pero hay un traidor en la tribu, ¿está claro? Como dije, señor, algunas personas dijeron ver a Hamza. Lo habrán visto cuando Arkakosha entraba y salía de la tienda para tratar su herida. Esta no es la primera vez. Cuando le tendieron la emboscada a la tribu, alguien nos ayudó. La misma persona le informó a Karatoigar sobre la trampa que pusimos. Si Ertugrul no cambiaba el plan, nos habrían matado junto a esas rocas. Si existe ese traidor, señor, yo mismo lo desollaré vivo frente a toda la tribu.
¿Tiene alguna otra orden, señor? Nos reuniremos el consejo del campamento y hablaremos del juicio. Quiero enviar a Karatoigar al sultán para que lo condene. Apóyame en el consejo del campamento. Ayúdame. Necesitamos tranquilizar a la gente. Es la decisión más sensata, señor. No debe preocuparse. Jaime, mi valiente mujer. Atravesamos un momento difícil. No te preocupes por esto. Él hizo lo que debía hacer. Olvídalo. Lo sabes mejor que nadie, cariño. ¿Qué haces dentro de mi tienda? Ya estamos en problemas. ¿Qué pensarán si nos ven? No seas pesimista, Kurdoğlu. Ahora somos cómplices. Crecemos juntos o nos hundiremos juntos. Además, cuando escuches lo que te diré, me agradecerás por venir aquí con tanta urgencia. ¿Sabías quiénes son esas personas que buscaron asilo en nuestra tribu? Está bien, señor. Le informaré a Gundogdu que lo visitará. Eso lo alegrará. ¿Qué ocurre, Ertugrul? ¿Por qué entraste a mi tienda con tanta prisa? ¿Sabes dónde estaba Ibora? ¿Cómo saberlo, Ertugrul? Pero puedo buscarlo. No te preocupes. Yo lo busco. Debajo del árbol. Es obvio que Ertugrul está decidido a ir con ellos. Lo vi con mis propios ojos. Le regaló un caballo. Ya basta. Me encargaré de nuevo. Puedes sentarte y llorar, Goche. Ertugrul lo sabe todo. Acabo con Vaibora. Tenemos que salvarnos antes que llegue nuestro momento. ¿Puedo entrar, señor? Adelante, pasa. ¿Cómo está, suegro? ¿Necesita que le traiga algo? Gracias, nuera. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Gundogdu? Está triste. Temo que no logre recuperarse de esto. Está sufriendo mucho. Pero lo peor son los guerreros que murieron. Se le ocurrió la idea de ir a Alepo. Encontró un nuevo hogar. Pero cuando se enteró, no pudo ser feliz. Cuando Ertugrul dijo en la cena que iría a Alepo, se deprimió aún más. Si Gundogdu puede ir a Alepo, puede recuperarse en cierto modo. No sé qué hacer. Solo espero sin ninguna dirección. De un lado, Gundogdu. Y en el otro, Gokche.
Cuando se enteró de que Ertugrul y Halime irían a Alepo, se deprimió mucho. Saben lo sensible que puede ser ella. Le preocupa que algo pueda ensombrecer su felicidad con Ertugrul. Escucha. Golpeas una barra de hierro, no la cabeza de Kara Toigar. Es como si tuvieras un problema, pero no hablas de eso. ¿De qué sirve hablar? ¿De qué sirve callar? Mira, existe un problema que es diferente de los demás. Está más allá de migrar o luchar en una batalla. Señor, hay alguien que quiere hablarle. ¿Quién? Es un problema tan grande que muchos hombres, valientes guerreros, no pueden manejarlo. Mi problema es tan grande que no pude expresarme. No conozco las palabras que puedan describirlo. La lengua es mensajera del corazón. La lengua no es el problema. El problema es el corazón. Si el corazón es bueno, la lengua hablará. Pero tu problema es obvio, querido hijo. Hay solamente un problema que asusta al más valiente. Y es el amor. Si le abres tu corazón a quien amas, crecerás como un sicomoro. Si no lo haces, te pudrirás desde la raíz. Incluso si fueras un sicomoro, te derrumbarás pronto. ¿Cómo podría hacerlo? Ella no podrá abandonar a su padre y hermano. Y yo tampoco mi hogar. La tribu y el hogar es con tus seres queridos. Tú eres Ertugrul con tu amor. Si tu amor no está contigo, ningún hogar ni cualquier espada que blandees bastarán. Vamos, debes hablar con ella para que seas feliz. ¡Vienen los cuerpos de los guerreros! Mira. ¿Qué sucede? Ahí están los cuerpos. ¿Qué sucede? Ya llegaron. ¿Qué rayos pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser. ¿A ti en qué te beneficia? No los queremos en nuestras fronteras. Serán un problema. Es todo. Kara Toigar dice que usted es inteligente. Si está en lo correcto,
Los tres queremos lo mismo. La tribu Kaji, su salvación, depende del liderazgo de Kara Toigar. Él es el único que lo haría jefe y podría migrar donde usted quiera. Usted está demasiado involucrado en esto. La sangre de los guerreros estará en sus manos. No puede lavar sus manos sin ser el jefe de la tribu. No puedo ayudar a escapar a Kara Toigar, pero si eres tan fuerte como dices, tú puedes salvarlo. ¿Por qué tuvimos que encontrarnos en secreto, Alpargo? Ertugrul averiguó que provocaste a los nómadas. ¿Cómo? Habrá hecho hablar a tus hombres. ¡Eres una basura! ¡Te advertí esto! ¡Que no nos saldríamos con la nuestra! ¡Y no me escuchaste! Kundorlo y tú hicieron que la situación llegara a este punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Súbete a tu caballo y no mires atrás. ¿A dónde iré? ¿A dónde? Tengo hijos aquí. ¿Cómo puedo abandonarlos e irme? Cuando aclaremos esto, regresarás. Esta mugre en mis manos no se lavará en unos segundos. ¿Ah? Murieron tantos guerreros. Desaparecieron todos los bienes de la caravana. ¿Crees que Suleiman Shah dejará de investigar esto? ¡Contrólate, Vaibora! ¿Cómo puedo vivir sin ellos? ¿Cómo podrán vivir en la tribu con esta vergüenza? ¡Escoria! No te preocupes. Yo cuidaré a tu familia. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Que la paz esté contigo y la misericordia de Dios esté contigo. Nuestros hermanos piden su bendición por última vez. ¿Le dan su bendición por última vez? ¡Los bendecimos! ¿Les dan su bendición? ¡Los bendecimos! ¿Les dan su bendición? ¡Los bendecimos! Espero que ellos también nos perdonarán. Por la intersección de nuestro gran profeta Mahoma, por las almas de nuestros hermanos, por la abundancia y la paz de nuestra tribu, elevaremos una oración. Por Dios, el Fatiha.